realmente no pongo mucha guitarra cuando estoy haciendo producciones. Pero cuando se oye el músico, un tema y después otro tema y después otro tema y cada tema sale bien, se me coge el ánimo para tocar un poquito y siempre estoy atrás. Pues posiblemente este sea el tema que voy a tocar. So, uno de los temas, ellos me pidieron, mira, tú tienes que tocar este tema, ya dejamos el hueco para ti y te tienes que meter ahí. So, hice la cúpula y toqué la guitarra primera en la cúpula. Y el rap, esa es la historia que le tengo que decir. Yo realmente no hago rap, you know, pero me lograron, dijeron, tenemos esta parte específica que queremos que tú hagas un rap. Y yo le dije, pero mira, chicos, yo no hago rap, yo no soy rap. Pero me lograron, por favor, Carlos, piénsalo y todo. So, ok. So, después que se terminó la grabación del tema, tenía que hacer el rap. So, apagué todas las luces bien bajadas, cogí un poquito de Jack Daniels y me ponía ahí a estar haciendo un rap. Y realmente salió lo más bien. El sentimiento del tema con la traducción a inglés salió bien, bien, bien bueno. Y yo realmente estaba bien contento con cómo salió. ¿Qué te parece? ¿Cómo puede funcionar el Soda Stereo en Estados Unidos? ¿Cómo lo ves? La razón por qué lo hice fue por esa razón. Hay tanto talento en el mundo entero que realmente por la falta de producción algunas veces no pueden caer en los Estados Unidos. Pero yo creo que Soda Stereo, siendo representante del latino, y yo tengo mucho orgullo con eso, y eso es una razón importante por qué lo hice. Yo tengo tanto orgullo que necesito hacer algo con una banda latina. So, cuando me dieron el propósito de hacer la producción, yo brinqué con eso. Y yo creo que ellos tienen el talento para poder hacer una gira en los Estados Unidos. Y realmente siempre se coge un poquito de tiempo para los Estados Unidos para destruir a alguien. Y yo espero que con los talentos que tienen aquí en Soda Stereo, que el tiempo sea ahora y no espere mucho. ¿Pero vos crees que los americanos por una vez dejarán de ser localistas y aceptarán una banda que no sea netamente norteamericana, que sea bien, bien latina como los Soda Stereo? Depende. Siempre se tiene que añadir un poquito de la cosa que los americanos necesitan y también un poquito de cosas latinas. No se puede echar como latino, porque si se echa latino, es latino y para latino no hay lugar. Pero Soda Stereo no es latino así, es rock and roll. Pero para ti las cosas no fueron demasiado complicadas como para llegar a tu lugar. No, no era complicada. Gracias, Carlos. Mandó que sea argentino. Ahora, ¿cómo se le da por presentar un discazo como Dame Vida bajo estos términos? Porque esto no es habitual, esto, si bien no pasa. ¿Cómo se les ocurre una cosa tan buena? Bueno, en principio te diría que lo que fue más alucinante fue el contraste. Estaba pasando fuera del estadio con todas las historias, mis quilombadas y lo que estaba pasando adentro. De alguna manera, la idea nuestra es de que vas a hablar de nacionalismos ridículos y de argentinismos grandes al juego, digamos. La idea era realmente presentar todo lo nuevo de una manera también nueva. Y también pienso que se pueden hacer las cosas acá, la gente que ha trabajado. La octava maravilla le llamaba yo. A ustedes no van a ver nada, pero mirá, hay 5 maravillas de video, una cosa así muy terrible. Lo público se contaba que la gente lo tenía claro. Ahora, ¿cómo se llama este libro nuevo de Soda Stereo? Bueno, la banda Soda Stereo, de acuerdo. Pero hay un Soda Stereo nuevo, porque Doble Vida es otra cosa, cada disco es otra cosa. Uh-huh. Evidentemente lo que venga, hasta lo que vendrá será distinto. Pero este Soda Stereo, ¿cómo le llamamos? No tenemos un apelativo único para eso. Lo que sí yo creo que ha sido una derivación de lo que veníamos haciendo. O sea, no nos propusimos una cosa más allá de la de una producción como la de Carlos Alomar, que obviamente dirigió la parte de audio, pero el grupo ya sonaba o tendía a sonar de esa manera. Lo que hizo él en el disco y de alguna manera lo que reproducimos en vivo es simplemente una derivación, ¿no? Un crecimiento, no sé cómo llamarlo, de lo que ya veníamos haciendo. Bueno, fíjate, en el dice rock nacional, dice por ejemplo, Almendra rock nacional. Lo de Soda Stereo, me parece que pasa de ser nacional, reciente de ser nacional, es rock a los Soda Stereo. Es un sonido demasiado personal. Yo siento con esto porque el concierto a mí me dio. Entonces, medio como que recuperamos ahí.
¿no? O sea, por mi trabajo, etcétera, etcétera. Claro. Y el electro está ahí, o sea, está ahí, o por ahí solamente el año 2 o 3. Ese sonido puro y final de su espíritu no tiene más caro. No, lo que ha sucedido mucho es que la verdad que organizativamente hemos aprendido mucho en todas las giras que hicimos y la banda, o sea, no solo nosotros tres, sino que además con la inclusión de Marcelo y con Daniel, se logró una cosa muy compacta que hasta ahora no teníamos. O sea, yo dejo de tocar la guitarra y siento una cosa muy poderosa atrás. Es un estado de ánimo, es un estado de ánimo. O sea, la música es un bebé, eso, ¿no? De estado de ánimo, a veces es más profundo o menos. Yo diría que estamos tan bien. Yo estaba muy nervioso, porque obviamente después de un año y medio, tocar en casa, ¿no? Tenía esa ambigüedad, por un lado, tocar en casa, también era tocar en casa, ¿no? ¿Cómo se animan después de tanto tiempo a volver con cosas que no son tan fáciles, o por ahí tan asimilables de primera, como fueron J.C.? De repente por ahí un poco más lentas algunas cosas, pero una profundidad y con un choque muy especial. ¿Cómo se anima? Bueno, lo que pasa es que ya solo se anima cualquier cosa. Y te digo por qué, porque en la medida de que los discos fuimos cambiando y fuimos proponiendo cosas nuevas, y la gente nos sigue. Y la gente le gusta que hagamos cosas que parezcan incoherentes. De alguna manera conviven en su estéreo Jet Set. Y convive en el borde, son dos temáticas totalmente distintas. Y conviven en mí, ¿no? Como compositor. Yo soy el mismo que hice ambos temas. Es decir, un poco será que soy todavía más argentino de lo que creo. Ahora, claro, del modo que Alomar los admira. O sea, yo hablé con Alomar antes de que suba, un poquito antes de que suba al escenario, lo agarré, charlamos un poco y estaba, pero re dado vuelta con Soda. Ahí fue además porque le toca mucho el orgullo latino a Alomar, pero ¿la tenés como está orgulloso de ustedes? Mira, acaba de decirme una cosa que se me cayeron los pantalones. Me dijo, bueno, estaba emocionado, me abrazó y me dijo, quiero llegar a Estados Unidos y formar una banda. Y te lo está diciendo un tipo que claro, está tocando con las mejores bandas, ¿no? Que está de vuelta un toco de cosas, ¿no? Y que de golpe, claro, no, también es real de que él fue como que haciéndose su carrera como músico y es como que rescató ese espíritu de la banda, ¿no? Y su estéreo quizás también atrape o le guste a la gente, creo que también, más allá de la música, es también un sentimiento como de unidad que se produce entre nosotros. Y vamos a ser claros, o sea, que me parece que es muy difícil armar algo que dure. Es muy difícil. Y lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo con, no sé, con un ánimo terrible, altísimo. O sea que yo creo que también se capta ese aspecto. Y lo que a lo mejor más allá de la música que ya nos conoce, nunca nos había visto vivo, nunca había visto esto. Sí, cuánta gente se cayó el back, pues no lo podía creer. Y bueno, me dijo eso. Después de verlos ustedes, quiero formar una banda. ¿Qué edad tenés? 28 años. Yo estaba viendo el concierto muy, muy de cerca, ¿no? Y vos te acercabas mucho, llegabas a la gente y todo aquello. Y te juro que la tuve muy clara, la onda de emoción. O sea, no solamente por tocar, sino con las reacciones de la gente. Uno dice, estos pibes que se tocan todo, que van, que vienen, que tienen todo aquello. Me refresca, ¿entendés? Que la gente... Pero yo te calé de abajo y estabas muy choqueado. O sea, muy... El golpe de corazón muy, era muy, muy cierto. Sí. Para mí fue mucho. Desde el momento que subí, cuántos de los extrañé, ¿ves? Y para mí, los extrañamos todos, ¿no? Hice partícipes a toda la banda porque era el sentimiento. Pero mirá todos y los ojitos de todo, de Z, de Charlie, eran los mismos, la mirada de... Y después, qué sé yo, no sé, acercarme ahí también al borde. Pero no en los límites, ¿no? No, está decidido, uno juega con los límites, pero en estos puntos ya no sé uno dónde está en la estratosfera, no sé. Y la gente te pone así. Bienvenido.